más, le pido al equipo que nos grabe con dos grandes periodistas. Saludo con mucho gusto al queridísimo periodista y escritor Francisco Cruz. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Toño, ¿cómo te va? Buen lunes, empezando justo la última semana de Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, el día último de mes se acaba su gobierno y empieza el día primero de octubre el gobierno de Claudia, la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pero ya platicaremos. Mientras, un abrazote, y un abrazote que sé que está por ahí Jaime Hernández, ya lo dices tú, verdaderamente él sí, un corresponsal de guerra con palabras mayúsculas en este país. Así es, también está con nosotros el periodista independiente, reconocido corresponsal de guerra, Jaime Hernández. Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Antonio? Querido Paco, queridos, un abrazo a los dos. Un abrazo, queridos compañeros, y pues, ¿qué les parece que comenzamos con este tema, este nuevo comenzar, si se le puede decir así, para el partido que se llevó el llamado carro completo? Hoy, mientras tenemos a una oposición llorando por los rincones, soltando golpes a la primera como niños pequeños, una oposición hipócrita, cínica, completamente destrozada. Del otro lado de la palestra está un partido muy fortalecido, muy joven, un partido que en estos momentos se queda con la marca Andrés Manuel López Obrador, se queda con muchísima, muchísima fuerza ahora que abandona el presidente, tanto el partido como la presidencia, y que pues a partir de ahí podría construir muchísimas más cosas, pero hay también muchas dudas, querido Paco, por muchos de los ex militantes de otros partidos verdaderamente cuestionables, ¿no? Ahí están, por ejemplo, personajes como Erubiel Ávila, uno de los priistas más priistas, ex gobernador del Estado de México. Ahí está Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, uno de los panistas más panistas, ex gobernador de Veracruz, con una trayectoria muy cuestionable. Y también esta advertencia que hace el presidente López Obrador de no reflejarse en el espejo del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué opinas de esto, Paco? Ah, mira, Toño, Jaime, hace tiempo lo dijimos aquí en una charla, el futuro de Morena va a empezar el día 1 de octubre, cuando Andrés Manuel López Obrador abandone o deje, termine su gobierno. Y vaya a su rancho en Chiapas, en Palenque. Yo estoy convencido de que él lo va a hacer, ya, más allá de lo que piensa mucha gente. López Obrador es un tipo que va a cumplir con eso. Y Morena tiene muchos retos. El primero, ese pragmatismo peligrosísimo que lo caracterizó en el último año, sobre todo. Es un pragmatismo peligrosísimo que tiene relaciones con personajes impresentables. Los Yunes, ya los decía, Erubiel Ávila Villegas y otros, muchos. Así que Morena tendrá que entrar con su nueva lideresa, su nueva presidenta. Tiene que entrar a un proceso de reflexión grandísimo. Tiene que replantearse cuál va a ser el futuro de Morena. Ya lo dijo el presidente, no necesitamos otro PRI, no podemos reflejar otro PRI, que no lo es. En verdad, quienes comparan a Morena con el PRI, son simplistas, son procesos distintos. El PRI nace desde el poder, desde la presidencia de la República. Morena es un movimiento social, pero lo real es que sí es peligroso a tanto personaje, Sergio Mayer, cualquier personaje impresentable. Hay muchos en los estados, aquí vemos algunos casos, pero en los estados, y eso se reflejó en el proceso electoral, Morena tiene que entrar en un proceso de profundo de reflexión, de autocrítica, para posicionarse. Mira, yo digo, Morena sí es un partido político porque los registros oficiales así lo dicen, pero para mí Morena sigue siendo un movimiento social, un gran movimiento que tiene políticos de todos lados. No se trata que no tenga, finalmente en este país por 7 décadas solo hubo PRI, así que eso no hay problema, pero sí tiene que redefinirse porque hay personajes impresentables que no le ayudan en nada, no le van a ayudar en nada, y dentro de 3 años, en las elecciones intermedias, no van a tener la figura de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador va a ser un recuerdo. López Obrador ciertamente se va a ver como un líder moral, pero López Obrador no va a intervenir. Es el trabajo de quién,
ahora de la nueva presidenta y de todo este equipo de jóvenes, que verdaderamente yo estoy impresionado, muchos de ellos son jóvenes, pero el reto es a... el reto no, Claudia Sheinbaum no, porque ella va a ser la presidenta y tiene que deslindarse de su partido, va, pero el reto de Morena es convertirse en un partido político real sin tanto chapulín impresentable. Yo, sí son válidos los chapulines, no está prohibido ninguna ley. Uno, el caso escandaloso es el de Lili Téllez, una mujer que chapulineó de Morena, y así hay otros, Germán Martínez Cáceres, panista, pero mira, para mí el reto sí verdaderamente es que Morena tiene que tener un proceso profundo de autocrítica, una autocrítica en serio, no puede caer en complacencias, ya no va a tener a la figura de Andrés Manuel López Obrador y tiene que ir en ese proceso de autocrítica a cada uno de los estados, ver qué hicieron mal, ver qué es lo que cuestionaron sus militantes o incluso la gente en general, aquellos que no militan en Morena, pero que de alguna forma simpatizan o vieron bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se reflejó en las elecciones del 2 de junio, pero al mismo tiempo esta peligrosa apertura de puertas a impresentables, a de donde sea. Eso tiene que tener muy en claro la nueva presidenta del partido, qué van a hacer, hacia dónde van, tienen que seguir una ruta al 2027 y luego una ruta al 2030. Mira, de pronto parece que no tienen problemas, porque si ves el otro lado, el PRI pues, está aquí en un líder que es un criminal, un mafioso, un tipo que debía estar en la cárcel, Alejandro Moreno Cárdenas. En el PAN perfila el liderazgo del cártel inmobiliario, al que le puedes encontrar todos los defectos, pero Morena no puede basar su futuro en las debilidades del PAN, en las debilidades criminales del PAN. Morena necesita entrar a un proceso de autorreflexión, de crítica severa, en serio, sobre las necesidades, sobre el futuro del partido y ver qué van a hacer con este tipo de personajes. En cuanto le pueden ayudar, yo digo, seguramente en el Senado aprobar algunas reformas constitucionales, pero no puede Morena sentarse a reflexionar eso. Eso es pasado presente, sí, parece una irrealidad, pero es pasado presente, y eso ellos lo tienen que afrontar. Tienen que ver con qué van a hacer con el partido, cómo le van a dar creatividad, cómo van a verdaderamente a desplazar. Yo soy de los que dicen debían contar con un plan D para desplazar al PRI, verdaderamente hacerlo desaparecer al PAN, pero para ese proceso necesitan tener una autocrítica interna seria, fuerte, y decirnos esto es lo que va a hacer Morena, este camino vamos a llevar. Y ese camino todavía no empieza, para mí va a empezar el 1 de octubre próximo, el 1 de octubre a partir de la próxima semana. Allí se va a definir el futuro de Morena, qué tipo de partido va a ser, cómo van a darle cabida a ese movimiento que inició López Obrador, pero ya lo vamos a ver en los próximos días. Toño, Jaime, Morena es un partido que necesita recomponerse, que necesita también reinventarse y que necesita cerrar la puerta a tanto impresentable. Así es, parece que es el torniquete del metro, los días que dejan pasar a todo mundo gratis, ¿no? Parece que en Morena, pues hay una especie de regadera de pureza.